A partir del 1 de abril, los trabajadores no tendrán que entregar el parte de baja médica, sino que se tramitará de forma telemática desde las administraciones y las empresas. A partir de ahora, la persona que se encuentre de baja médica por una incapacidad temporal ya no tendrá que realizar ningún trámite como ocurría hasta ahora. Pero, ¿cómo funciona este nuevo sistema? Para entender el nuevo funcionamiento de cómo se tramitará el parte de baja por incapacidad temporal, os compartimos todos los pasos a seguir.